the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Después de no sé cuántos lustros prometiéndolo, finalmente lo tenemos aquí. Finalmente, después de tanto tiempo diciendo que iba a hacer este video, mismo tiempo que no lo hice, lo tenemos aquí, señores. Last de Taylor Harvest. Y es aquí cuando todos empiezan a aplaudir terrible épico. Bueno, primero que nada, contexto rápido. Las personas que dijeron que iban a dibujar a Taylor al final no hicieron un carajo, así que en su lugar tomé la decisión de hacer algo un poquito más práctico, por decirlo de algún modo. Así que, sin más por agregar, empecemos. Taylor, ven acá y contesta las preguntas. Jack, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que salir así? ¿Cómo que por qué, weón? Pues porque aclaramos que lo ibas a hacer. Pero, ¿era necesario que me ridiculizaras de esta manera? Bueno, ya te dije que era la única opción que teníamos, porque ningún dibujante accedió a dibujarte de manera gratuita, porque a ningún weón en la faz de la Tierra le gusta trabajar gratis. Bueno, está bien. Hola. Trágame tierra. Que empiecen las preguntas. ¿Cómo te llevas con Nine Note? Ya sabes quién es, ¿verdad? No, no me cae bien Nina de Killer. Es una promiscua que solamente sirve a las órdenes de ella. ¿Qué? ¿Que Nina hace poco obtuvo un reboot? ¿Y que ya no es una promiscua de Jeff? ¿Y que la shippé conmigo? ¿Y que la que me está preguntando no es Nina de Killer, sino otra creepypasta que se llama Nine Note? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo te llevas con Jack y con Ricardo? Ricardo me cae genial. Él siempre tiene temas de Metallica. Es mi grupo favorito. Y Jack es un maricón de mierda. ¿Cuál es tu orientación? Soy 100% heterosexual. ¿Alguna vez has dudado de esta última? Sí, una vez en la primaria. Les juraría que estaba enamorado de mi compañero de clase, pero luego descubrí que no era el caso. Solo fue un momento de calentón. Total, apenas estaba descubriendo mi sexualidad. ¿Quisieras que alguna creepypasta fuera tu novio o novia? Sí, Jane the Killer. Es tan hermosa. Quiero hacer pancakes con ella. Algún día la llevaré a casa con mamá. Taylor, ¿cómo te digo esto? Ya te creé una novia canónica, así que no puedes decir eso. Espera, ¿qué? ¿Qué opinas de mis dibujos, Taylor? Eres mi pinche juzgando. Tu voz masculina me calienta. Con respecto a lo de tus dibujos, están chidos. Me gusta tanto cómo los coloreas como el estilo de dibujo que manejas en sí. Y con respecto a mi voz, no mames, un cafecito primero, ¿no? ¿Cómo te sentiste al ver a Molly y a los otros morir? Me sentí fatal. Mike y Max eran mis únicos amigos en Rivertown. Y Molly. Luego me tocó enterarme de que estaba embarazada. Ay, mierda, no puedo seguir con esto. ¿Conoces a Hammer? ¿Cómo te cae? No conozco mucho a Jay de Hammer, pero quisiera conocerlo algún día. Espera, ¿qué? ¿Que es otro personaje de otro creepypasta? ¡Ay, diablos! ¿Pues cuántos van a salir ahora? Bueno, en cualquier caso, no las conozco, pero no
ojalá algún día la pueda conocer. ¿Me quieres? Te iba a hacer un chiste de que no te quiero porque usas gacha knife, pero como comprenderás, no soy nadie para decírtelo ahora mismo. ¿Para cuándo te vienes a Chile a ocuparte de la plaga llamada Los Apruebo? Cuando acabe la cuarentena, la sangre de esos hijos de puta va a manchar mi hacha. Y en ese momento, sabrán que yo estuve en Chile. Por cierto, Piñera, eres un traidor. Traicionaste al pueblo chileno solamente porque los progresistas estaban poniendo presión sobre ti. ¡Eres un pedazo de imbécil! Ahora sí, pasemos a la siguiente. ¿Por qué odias a los edgys? Porque odio el mapache y el mapache es uno. ¿Qué tipo de sándwich es tu favorito? Décimo D. El que trae tres tipos de queso. Tocino, jamón y mayonesa. ¿Cómo consigo tus gafas? Bueno, mis gafas yo ya las tenía, pero mi creador las compró en Mercado Libre. Están bien pinches caras, no mames. ¿De dónde vienes? Hermano, mira mi color de piel. Mira mis expresiones chingonas. ¿De dónde crees que soy? Cuando mates a todos los progresistas, ¿qué harás? Buena pregunta. ¿Has mirado a Geluba Boss? Sí, está bien chingona. ¿De qué color es el pelo de Ghost? Yo qué mierda voy a saber. No soy su peluquero ni su barbero. Aunque me han dicho que tiene el corte del CR7. Bueno chavos, espero que les haya gustado este video. No se les olvide que si este video llega a muchos likes, probablemente hagamos una segunda parte. ¿Sí o no, Taylor? Sí, pero la próxima vez no seré un mono de Gacha Life. ¿Qué quiere que lo hagan mono de Gacha Life? Dice. No, espera, no. When I tell you I'll be fine.